El objetivo de este evento, que se desarrolló en la capital inglesa entre el 14 y el 16 de marzo de 2023, fue compartir experiencias exitosas en materia de salud pública, así como las acciones que se adelantan para combatir enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes y enfermedades respiratorias crónicas, pues el 80% de las muertes en el mundo son a causa de patologías de este tipo. Vamos con esto para poder hacer nuestra propia política. Es ahí donde nos damos cuenta cómo es de importante la referenciación, el trabajo de equipo y poder entender que no, las problemáticas de ciudad no solamente son de Medellín, sino del mundo. Hoy podemos hablar que la ciudad de Medellín va por un buen camino en la implementación y en la apropiación de conocimientos para la política pública del ambiente libre de tabaco de humo. Hemos podido de la mano del alcalde de Londres conocer programas tan importantes como lo que ellos han hecho en cuanto a monitoreo de calidad del aire para disminuir sus emisiones, también respecto a la movilidad sostenible, a los entornos saludables en sus escuelas y colegios. En mesas redondas se logró intercambiar diferentes panoramas de salud, no solo alrededor de enfermedades, sino de factores que afectan de manera directa a la salud pública, como la prevención de sobredosis, la seguridad vial y movilidad, la política alimentaria, datos y monitoreo de calidad del aire y el control del tabaco. El poder compartir con otros colegas y con otras ciudades del mundo experiencias de intervenciones en salud pública y de acciones para mejorar las enfermedades no transmisibles ha sido muy buena y muy enriquecedora. Todos los paneles que pudimos escuchar, todos los intercambios que pudimos tener, realmente consideramos que fue una experiencia muy valiosa para nuestra formación. Y también retroalimentarnos de los actores y también de las actividades que han venido desarrollando en temas como prevención del tabaco, movilidad, nutrición, es decir, una serie de condiciones de mejora de la calidad de vida que son muy importantes para la población, sobre todo más necesitada de nuestras ciudades. En Londres se hizo un recorrido para conocer estrategias de movilidad sostenible, encuentros de investigadores, startups y empresas para desarrollar investigación sobre nuevos productos y servicios para la salud y el uso de sensores para las mediciones de la calidad del aire.